Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Everything. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo Good están? ¿Cómo les va? evening. Excelente. And you? Very good. Good. Muy bien. Really? Y de paso, estamos finalizando el curso. So you should be happy. Because you are about to be in principiante 3, si ya usted estuvo todas las clases, si ya usted completó todos los ejercicios de la plataforma, usted ya envió su documentación, usted básicamente ya solo está esperando que le llamen para confirmar la fecha de inicio. ¿Ok? Porque siento que algunas personas no han trabajado en la plataforma y de eso quería hablarles hoy porque ya vi en la plataforma quienes no han trabajado. Así que voy a decir ahorita, o sea, no voy a decirles que no han hecho, ¿verdad? Pero les voy a decir que avancen. Trinidad, necesito que avance, ¿verdad? Porque la sección 4 no tengo progreso suyo. Sí, teacher, ya voy en la 5.6. ¿Cuándo trabajó en la sección 4? El sábado creo que fue. ¿Sábado? Creo, no sé si fue viernes o sábado, pero acabo de revisar ahorita antes de entrar y estoy en la 5.6. Ah, ok, perfecto. Voy a volver a revisar las notas. A Gracias. Ver, necesito... Yo sé que alguien... ¡Esmeralda! Esmeralda. Ya lo terminé, teacher. Ya el sábado en la noche seguí ese mismo día hasta saqué ya lo del certificado. ¿Ya terminó todo? ¿Ya? ¿Por qué no me parece a mí así? Qué raro. Voy a verificar al de nuevo 100, la al 100 plataforma. Llegué. Ok. Excelente, excelente. Thank you very much. De hecho, de este grupo me siento muy contenta porque varios, si no es que la mayoría, ya llegaron a la Homework 5, algunos incluso ya hicieron el final y ya tengo aquí registrada, de hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de hecho como 10 personas que ya hicieron hasta el final y ya todo. Ok, very good. Ok, very good. Thank you guys. Vamos a iniciar con la asistencia del día de hoy. Recordarles que ustedes tienen hasta el Wednesday night, hasta el miércoles en la noche para terminar la plataforma. No, teacher, pero la última clase la tenemos el jueves. Sí, pero la plataforma la tiene para el Wednesday night. Miércoles en la noche, usted tiene que haber terminado esa plataforma. Please, please, necesario que la haya terminado. Ya solo tenemos 4 días para finalizar el curso presencialmente y básicamente tenemos 2 días para terminar la plataforma. Así que si usted no ha trabajado para nada, por favor, es hora de empezar a hacerlo. Y si usted pues, ya hizo esto, ya envió su documentación, ya todo, pues, te diga, teacher, yo solo estoy esperando aquí que usted termine de hablar y ya estuvo, ¿verdad? Very good. Vamos. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Present. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Astrid Lisette Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Dinora. La veo, pero no la escucho. Dinora Estela, o está congelada la imagen, ¿verdad? Yo creo que está congelada. Bueno, ni modo. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Bien. Edwin de Jesús Aguilar. Present, teacher. Excelente. Edwin Jaciel López Sánchez. ¿El mujer no está? Ok. Emily Yamilet Ayala Díaz.
Present teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present teacher. José Eliseo Escamilla Dones. Present teacher. Carla María Chitas Portillo. No. Irma Susana Luna. Tampoco. Okeli de Jesús Emestica Carranza. Present. Bien. Roxana Maribel Mejía Alas. Por favor. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Ahí está. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Bien. Joana Celina González de Vanegas. ¿No? Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Bien. Carlota Alcira Ruiz Barrios. ¿No? ¿Sí? ¿No? Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Present, chair. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present, teacher. Ahí está. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Excelente. Very good. Hola, hola. Bien. Hola. Yo me acabo de meter. Sí. ¿Se acaba de conectar? Sí. Estamos hablando de Edwin Jaciel. Sí. Ok. Edwin Jaciel López Sánchez. Bien. ¿A quién más no mencioné? Que se acaba de conectar y no pude mencionarle, ¿no? ¿Nadie? A la one, a la two, a la one, two, three. Ya, bye. Ok. So, guys, voy a tomar la primera captura, que en el otro grupo solo tomé dos capturas. No tengo ni idea de qué me pasó. Me pierdo en la clase y se me olvida tomar capturas. Ahí voy. Ahí está. No, ¿por qué? Ah, ya sé que tiene esta máquina. Ok, very good. Voy a tomar la primera captura de ustedes. Camaritas encendidas, nombres completos, como aparecen en el DUI. A la one, a la two, a la one, two, three. Bien contentos. Sonrían en inglés. Cheese. Bien, very good. Ay, perdón por los chistes malos, ¿verdad? Pero ya saben que eso es parte de mi clase. ¿Qué fue lo que no te gustó la clase de inglés? La teacher da cuenta chistes que no dan risa. Obviamente. Very good. Vamos a compartir pantalla. Los chistes bien chistosos, sí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién dice que no? Ok. Pero recuerden que yo no pongo las notas, las pone la plataforma. Así que por mí, digo, no, para que la teacher no me pase, poneme pase, ¿verdad? Ahí la plataforma es la encargada de eso. Very good. I'm going to share my screen right now, guys. Right here and right now. So today we have the February 15th, 2021. Interesting, because yesterday it was Valentine's Day, ¿verdad? Fue el día de San Valentín ayer.
¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Lo celebraron? ¿No lo celebraron? ¿No me quieren contar? Pues no me cuenten. Ok. Yes. ¿Cómo les fue? Bien. Celebraron en casita. Todo lleno, ¿verdad? So, mejor es quedarse en casa, hacer una comidita con los seres queridos o con la persona querida, right? San Valentín es de todo, de amigos y de todo, ¿verdad? Not only the love of your life. Very good. Well, I hope you had a good Valentine's Day. Espero que hayan tenido un muy buen día de San Valentín, ya sea que lo celebren o no. Estas son para todos ustedes. ¿El qué? Estas son para todos ustedes. Este ramo de rosas es para todos ustedes. Ah, muchas gracias. Como todo es virtual. Ah, vaya, entonces virtual. Vaya. Vaya, perfecto, perfecto. Ya, vaya, agarren una cada uno ahí, por favor. No se peleen, vamos en filita, agarrar flores ahí de las que tiene. Bueno, las rosas que tiene. Yo le creo que tiene una para cada uno. Yo creo que tiene una para cada uno. Ok, guys, so, igual, si lo celebran o no, feliz San Valentín, ¿verdad? Algunos pensarán, es que no, es un día comercial, no lo vamos a celebrar. Pero bueno, eso hay que dejárselo al Grinch, que se enoje por esas cosas. Very good. So, vamos a empezar aquí. Alguien ayúdeme a leer la fecha. Igual ya leí la fecha yo, pero igual si usted puede leerla de nuevo, me haría un gran favor. Vamos con Jessica Roxana. Ayúdeme a leer, please. Monday, February 15, 2021. Ok, very good. Excellent. Muy bien, de hecho. Estamos en la section 4 porque se me olvidó hacer el reading que tenemos ahí. And then we have in the section 5.3, simple present double edged questions. But we already went through this. Ya vimos esto un poco de las double edged questions. Ahora lo que vamos a hacer un poco es un repaso de eso. De qué es el present simple, cómo es negative, cómo se hacen affirmative y cómo se hacen también questions with double edged questions, double edged words, okay? So, but first of all, we're gonna go to reading that is in the platform. Déjenme compartirles la plataforma y la lectura que está en la plataforma, que probablemente ustedes ya la leyeron. Right there, okay? So this is the reading. ¿Qué dice en la lectura? Eating for good luck. Eating for good luck. On special occasions, do you ever eat any of the food in these pictures? ¿En ocasiones especiales come alguna cosa de estos? On special occasions, do you ever eat any of these food in these pictures? Do you ever? Esto es algo, preguntas que ya sabemos cómo hacer. Do you ever, ok? Vamos a leer aquí, dice. On New Year's Day, okay, año de nuevo, día de año nuevo. Many people eat special foods for good luck in the new year. Para tener buena suerte en el resto del año. Okay, ¿qué comen las personas en diferentes lugares? Vamos a leer eso. Pon atención porque después voy a elegir a 6 personas que van a ayudar a pronunciar esto. Cada quien va a tener que leer una parte, así que pongan atención porque puede ser usted el elegido o la elegida. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines, que son como las clementines, las mandarinas, ¿verdad? Tangerines are round. Round foods and begin again like years. Son como los años, redondas, que se acaban y se terminan, ¿verdad? Se terminan y empiezan, que se acaban y se terminan. Obvio, que se acaban y empiezan. Vamos con el siguiente. Dice, it's a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay, apples with honey. Greeks, ¿saben ustedes qué significa Greeks? Griegos. Yes, exactly. Greeks eat basilopita. Basilopita? I want to say, creo que así se diría. I don't know. Bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Ok,
Okay, so this is the coin. Miren, ahí está la moneda. This is the coin. And this is the bread. El pan se ve bueno, la verdad. Solo que esa moneda yo digo que tienen que lavarla bien, porque a mí me daría asco que haya dinero en mi comida. I don't know. Pero tienen que lavarla muy, muy, muy bien y desinfectarla. Ok, pero sí, ¿verdad? Si de verdad se cumple de que me va a ir, voy a tener suerte. Ok, then we have this one. Maybe this is the one that you know. Probablemente esta es la que ustedes conocen. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Okay, so maybe you have done this one. Tal vez han hecho este, el de las 12 uvas, 12 grapes. Then we have, on New Year's Day in Japan, people eat mochi or mochi, rice cakes for strength in the new year, para fortaleza en el año nuevo. Okay, siguiente dice, some Americans from southern states eat black eyed peas, como los cantantes. ¿Se acuerdan de ese grupo? Black eyed peas. Yeah. So eat black eyed peas and rice with colored greens. The black eyed peas are like coins, parecen monedita, ¿verdad? And the greens are like dollars. Y los verdes parecen dólares. Para el dinero. ¿Todo tiene que ver con dinero? Ah, no, guys. So, me van a ayudar a leer. A la persona que le digamos sería en orden. La primera persona va a ser Ana Trinidad. Después me va a ayudar Edwin de Jesús con este. Esta es la de Edwin de Jesús. Después de Edwin de Jesús me va a ayudar Diomesis con este. Diomesis con este. Después vamos con Ítalo Vladimir con este. Ok. Después de Ítalo vamos con casi se sudó, ¿verdad? Se afligió cuando dije Daniela Alejandra. Vamos con Daniela Alejandra aquí. Y por último tenemos a Walter Giovanni con este. Ok. So, cada de las personas que les toque, activa su micrófono cuando le llegue su momento. Puede iniciar, Ana. Okay. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round foods and begin again like years. Thank you very much. Vamos con la siguiente persona. Que si no me recuerdo era Edwin. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year's. Thank you very much. Custom. Custom, yes. Okay, the next person. Okay. Greet it, Basilopita. Breed with a coin inside everyone, 3 to 5 decoy for look in and money in the new year. Okay, thank you very much. Solo vamos a corregir algún par de cositas que es bread. Sí, esta palabra casi así como se escribe, ¿verdad? Bread, coin, inside. Tries. Okay. Money. Money. Okay. New year. Okay. Thank you very much. Vamos con la siguiente persona. In Spanish and some Latin American country, people eat 12 grapes at meeting on New Year's. Midnight on New Year's Eve, one grape for good luck in each month in the New Year's. Okay, thank you very much. Nada más que aquí decía in Spain, ¿verdad? In Spain and some Latin American countries, people eat
12 grapes at, este se dice, mire, ítalo, midnight. Midnight. Night. Okay. On New Year's Eve, one grape for good luck each, in each. Okay, very good. Vamos con la siguiente persona. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes for stress in the New Year. Thank you very much. Strange, ¿verdad? Strange. Okay, very good. Vamos con la siguiente y última persona. Some American from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins and the green are like dollars. The greens are like dollars. Thank you very much. So, black-eyed peas, colored peas are like coins and the greens are like dollars. Okay. No se preocupen si no pueden pronunciar tanto. Se vayan a quedar, no, es que yo pronuncio bien feo, ya no voy a aprender inglés o algo así, cualquier cosa que ustedes piensen. No, para nada. Ustedes lo que tienen que pensar es que el inglés... Espérenme, que ya se me va a levantar el tímpano, ¿verdad? ¿A quién le hablaron? Y dijo, mande. Ok, very good. So, espérenme. Ok, guys, so, que me da risa a veces las cosas que hacen ustedes. Very good. So, lo que les estaba diciendo es que la pronunciación es como cuando ustedes, ya lo he dicho muchas veces, cuando ustedes quieren ir a correr una maratón. Ustedes, bueno, yo estoy así gordita, toda gordita, y tengo que ir a correr una maratón. Pues yo antes de llegar al kilómetro ya voy así como, ay, espérenme, que ya no aguanto, ¿verdad? Pero si yo tengo un mes, dos, tres, cuatro, cinco, incluso seis meses para prepararme, ¿ok? ¿Creen que en esa maratón me va a ir como que lo hubiera hecho el primer día? No, ¿verdad? Okay. ¿Qué va a pasar en esa maratón? Yo voy a correr bien, ¿verdad? ¿Y me van a fallar las piernas? Tal vez, pero por lo menos no me voy a ver así como que voy empezando. Por lo menos me la voy a poner a la par a los que van corriendo y son profesionales, claro. Pero entonces es lo mismo con el inglés. No pueden, definitivamente no pueden hablar bien el inglés, o no pueden tener una buena pronunciación sin practicar. No es como que de la nada va a aparecer aquí el, no sé, un hada madrina y le va a decir, aquí está, todas las pronunciaciones de inglés que necesitas. Antes de las 12 se van a desaparecer o algo así, ¿verdad? O sea, la rosa de Guadalupe. Una rosa ahí, van a decir, ¿y esta rosa? ¿En what is this rose? Y ya van a decirlo hasta en inglés. No, así no parece, no parece. Claro, ¿verdad? Pueden pedir a Dios, ¿verdad? Que les ayude, claro, eso sí. Si ustedes creen, pueden pedirle, sí. Pero tampoco es que, como dicen aquí, ¿verdad? No sé si ustedes tienen ese dicho ahí. A Dios rogando, pero con el mazo dando. So, nada se va a lograr si uno solo espera que caiga del cielo. Entonces, ¿qué hago? ¿Leo trabalenguas? Claro que sí, puedo aprenderme trabalenguas, tongue twisters. En el primer módulo, de hecho, me aprendí algunos con mis alumnos anteriores. ¿Qué? ¿Ayuda esto? Sí, ayuda. Otra cosa que me puede servir para mi pronunciación, aprenderme canciones. Ay, pero es que esas canciones van bien rápido. Apréndase las de los niños. Baby, shark, tu, baby. Esa, apréndase. Ahí va a ir viendo. Luego, otra cosa que puede hacer... Es que me da risa esas cosas de Baby Shark. Pero bueno, la otra cosa que puede hacer es grábese. Cuando usted está hablando en inglés, grábese. Usted se va a dar cuenta porque uno en su mente suena mejor de lo que en realidad suena. Entonces grábese. Y cuando termine de hablar, póngale play a eso. Y diga, así dije esa palabra. No, hombre, y de verdad digo eso así, no, qué feo, voy a volverlo a decir. Y usted mismo va a ser su juez o su jueza y va a volver con esa pronunciación a ayudarse, ¿verdad? A ver, otra cosa es, les decía yo, tengo un espejo aquí. Un espejo, usted se ve en un espejo y ve la posición que tiene su boca a la hora de pronunciar esas palabras, ¿ok? For example, si estoy explicando algo y digo love,
¿ok? Si yo digo love, love, y mi boca se ve así, está mal si lo estoy diciendo así. Pero si yo digo love, v, v, y ahí la B empieza aquí y se queda ahí en los dientes, love, ahí ya estoy diciendo bien eso yo. Entonces, esas técnicas que ustedes pueden utilizar, grabarse en audios, cantar canciones, aprenderse trabalenguas, ver la posición de su boca a la hora de pronunciar, todas esas cosas les van a ayudar. Es como ir al gym, repito, si usted va a correr una maratón, necesita ir al gimnasio. Si usted va a hablar inglés, necesita practicarlo a diario. Por favor, no se quede solo con lo que aprende aquí en esta clase. No se quede con esto, porque esto solo es una guía, ¿ok? Lo que usted ya tiene que, si usted solo hiciera las repeticiones que hace con el instructor, vaya, vamos a hacer de estas, mira, vaya, y después vamos a hacer de estas, y después vamos a hacer de aquella, ah, ok. Y él le ha dicho, se va y le dice, hace 4 repeticiones de lo que te dije, pero si él no está, yo no voy a practicar, si el entrenador no está aquí conmigo, yo no lo voy a hacer. Pues lo mismo con ustedes conmigo. Si ustedes reciben solo este inglés y después cuando se bañan no lo practican, no va a pasar nada milagrosamente, ¿verdad? Así que pongan de su parte, es mi consejo. Yo cuando estaba aprendiendo inglés, la primera canción que me aprendí, nunca la voy a olvidar, es una canción que se llama Payphone de Maroon 5. No sé si lo han escuchado, Maroon 5. La canción se llama Payphone y tiene una parte que es un rap. Y ahora, años después de que aprendí inglés, siempre digo, voy a aprenderme la parte del rap. Ya creo que es hora de saber toda la canción porque ya puedo cantar rápido. Así que pónganse retos hacia ustedes, retos cada cual. Después de esta charla motivacional patrocinada por nadie, vamos a volver a la clase. Ok. Vamos a hablar, ¿recuerdan de cuál fue el último tema de la última clase? A ver quién se acuerda. Seasons. ¿Y qué más? Sports. Seasons and sports. ¿Cuáles son las 4 seasons que tenemos? 4 seasons. Right, winter, summer y fall. Okay, spring, ¿verdad? El primero. So winter, summer y fall. Bien, very good. Thank you, Emma. So, I'm going to share my screen right now, guys. Para que ustedes vean mejor. Okay, estos son los 4 seasons that we have. Spring, summer, autumn or fall, que puede ser fall, and winter. So we have 4 seasons, 4 seasons aquí. And then we were talking about sports, different sports that we can do in different seasons. Okay, deportes que también se pueden hacer en diferentes temporadas. For example, ¿ustedes creen que yo puedo ir? Okay, can I go snowboarding on summer? Can I do snowboarding on summer? No, you can't do. Okay, I can't because that's a winter sport. Solo es en winter. So for example, vamos a ver otro. Can I... Can I go... swimming en un lugar público, ¿verdad? Sí, al aire libre, porque obviamente donde hay techo sí se puede. Pero, can I go swimming in winter? I can't. No, I can't, right? You can't. Very good. So, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ir aquí y vamos a hacer unos ejemplos como en este texto. ¿Cuáles deportes en qué temporada del año? Ustedes me van a hacer un deporte. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me salí? Esta computadora de veras. Ah, abrí una nueva pestaña con un shortcut. Ok, very good. Volver a compartir la pantalla. Ok, right here. So, in the summer I play soccer. Ok, en esa temporada yo play soccer. Luego digo, in the winter I go skiing, ¿verdad? Pues skiing. In the fall, ay, ¿qué puedo hacer en el fall? Vamos a ver. Running.
Ya, yeah, todavía se puede salir a correr. I go running. ¿Ok? Y de último tenemos in the spring. Cuando está lloviendo todo el tiempo. Puedo hacer algo en casa and I can do yoga. Yeah, I can do yoga. For example, dentro de mi casa I can do yoga o I can do puzzles. Los rompecabezas, ¿verdad? Ok, entonces ustedes al chat ahorita me van a mandar un ejemplo por cada temporada y algo que pueden hacer. Le voy a poner los deportes para que ustedes elijan qué deportes van a poner ahí. Cada temporada, ¿qué deportes pueden hacer? No me he fijado en ese chat que me mandaron. Vaya. La persona que me dijo ya la voy a poner a leer. Don't worry. Voy a poner las estaciones otra vez. ¿No está la presentación ahí? Ah, las estaciones, perdón. In the winter, in the summer, in the fall. No se les olvide eso. Very good, estoy esperando. Sí me entendieron qué vamos a hacer, ¿verdad? Sí, pero pueden poner la de los sports. Uy, ahí está. Gracias. Okay. Ping pong.
In the spring dancing. In the spring I go dancing, ¿verdad? I go dancing. In the winter, I riding. I go riding. I go. Se les olvida los sujetos. In the spring, I play soccer. I play. Se comen los sujetos. In the fall, I go cycling. Ay. Como que le duele el sujeto a ustedes y por eso no lo quieren poner, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tienen contra el sujeto? I go swimming. Swimming. Ay, se escribe mayúscula siempre. Eyes, capital letter. Teacher, una pregunta. ¿Y, dígame. ¿Y las estaciones se escriben también con capital letter? ¿Cómo? Que escriben con mayúscula las estaciones. No. Ahí puedes decir simplemente in the summer, in the spring, in the winter. Gracias. Ahí está bien. Otro que se comió los sujetos. ¿Qué pasa, pues? Próximamente a las clases, venir cenaditos para no comerse palabras. Uy, perdón, perdón. Bajando aquí en el chat, pase ahí. What? In the spring I can go dancing? I can go running? In the springs I can go running. Correr bajo la lluvia. ¿Se puede? Puede ser. Si no les da gripe a ustedes. A mí porque me enseñan el agua lluvia y me da alergia. Ahí vamos. Solo voy a tomar una capturita así rápido. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. En un segundo. Ok, a la one, a la two, a la one, two, three. ¿Por qué se me ve esta cosa aquí en la cabeza? Nadie me dice, dice que fea se le ve esa cosa en la cabeza. Y me tengo que venir a cuenta por la captura. Sorry. Ahí me han visto, ¿verdad? ¿Ah? Como que soy alfalfa, me veía. La que se rió primero fue la que la vio primero. ¿Verdad? Yo tenía puesta la cámara. Yo ni la tenía puesta. Cuando dijeron una captura, salí corriendo a buscar la cámara. Y yo salí con ahí una cosita de alfalfa. ¿Ya viste esa película, verdad? Ok, very good, guys. Bien. A ver. Sí. Les doy consejo, sería, no se coman el sujeto siempre va ahí presente, I, you, we, they, he, she, it, ok, y siempre I, o sea, de yo, va con capital, es mayúscula, ok, please do it like that, porque estoy viendo varios ejemplos donde no va capital, ok. So let's go in here. Uy, no. ¿Qué me pasó? Les enseñé el del anterior y no. Ustedes son los originals. Tienen que hacer sus propios ejercicios. Así que no debía enseñarles eso.
Perdón. Déjenme un segundo, solo borro para que ustedes vayan borrón y cuenta nueva. Ok, vamos a hablar del presente simple, guys. Present simple. ¿Qué es el presente simple? Ya lo habíamos hablado con ustedes. What is the present simple? Acciones en el momento. En el momento, no, eso es presente continuo. O que no tienen un tiempo definido. Ok, que no tienen un tiempo definido, por lo tanto son acciones repetitivas, podría ser, rutinarias. ¿Qué más? Ahí está escrito en esos cuadernos, pero como no escriben en los cuadernos, vamos a tomarle capturas que nunca más voy a ver, pero solo son para que llenen mi galería. Ajá. ¿Qué es el present simple? Nadie me va a decir qué es el present simple. Hello. Algo que estamos haciendo ahorita. Okay. Something I'm doing right now. No, eso ya dije que es el presente continuo. El presente simple son acciones que no tienen un tiempo, sino que simplemente están ahí. Decíamos, son cosas que pueden ser rutinarias, like daily routines, pero también son cosas que. Por ejemplo, si yo digo, dígame, Jerry, perdón. Que se dan por hecho. Que se dan por hecho, ok, hechos, son hechos, sí, hechos. De hecho, ahí dice statements of fact, en lo que yo les compartí. ¿Qué más? ¿Cosas que son qué? Ver. Repetitivas. Repetitivas, como las rutinas, sí, pero hay una cosa más que me están olvidando, me están dejando. ¿Verdaderas? Verdaderas. Thank you, Trini. Yes. Cosas que son reales, verdaderas. So, for example, lo que sería lo mismo casi que los hechos, si yo digo, I live in El Salvador, I live in El Salvador, es algo que es real, ¿verdad? ¿En qué tiempo vivo en El Salvador? Siempre que no hay un tiempo para ello, ¿verdad? La otra es que yo dijera, I am a teacher, ¿ok? Ah, ¿y a qué hora sos una teacher? Pues, usualmente para mis alumnos soy una teacher todo el día, ¿verdad? Siempre soy teacher, ese es mi título. I clean my house. ¿Cuándo limpias tu casa? Ah, mira, a veces en la mañana, a veces en la tarde, cuando me queda tiempo, temprano, a veces en la mediodía estoy corriendo con el almuerzo, pero la limpio siempre. Entonces es algo que se repite, por lo tanto, no hay un tiempo específico para ello, ¿verdad? O incluso si hubiera un tiempo específico para ello, pero como es una acción que se repite, está ahí. A ver, quiero que me ayuden a hacer oraciones. Ayúdenme a hacer una oración del presente simple. Afirmativa. I live in my house. Siguiente. I work in the factory. Ajá. I watch TV. I work every day. ¿Cómo? Se me corta el audio así como que quiere y no quiere. I sleep every day. I sleep every day. Miren, ya estoy yo con minúscula. I am sleep. Mother. Podría ser. ¿Cómo? I am mother. O sea, yo soy una madre. I am a mother, I am a mother, I am a mother. Yeah, pero estamos utilizando con el to be no ahorita, sino que con los otros verbos. Si es un presente simple, no lo voy a negar, y está correcta la oración, pero vamos a utilizarte que no tengan que ver con el verbo to be. Okay. Podría ser I live, I work, I watch, I sleep. I play video games. I eat pupusas. Play video games, eat pupusas.
Ok. Como nadie me dijo ejemplos con esto, yo lo voy a colocar. Chi, ¿qué me hace falta aquí para que esto sea tercera persona? Es. Washing. Es. ¿Solo es? ¿Según la regla? Ede. Ede. Es a. Washing, pero. Apóstrofe. Apóstrofe. Watches. E-S. She watches. She watches, ok. Ok, very good. Y aquí si yo pusiera he, aquí si solo me hace falta qué? Nice. He. ¿Y esto por qué me lo corrige? He plays video games. ¿Por qué no me la acepta? ¿Separada? Creo que separada. Ok, yes. He plays video games, ok. Entonces tenemos unas que son, vamos a cambiarle sujeto. Todo me decían ahí. Okay. Ok, ahí. Háganme estas oraciones negativas y me las mandan al chat ahorita. A ver, si ¿sí se acuerdan cómo son las negativas? Yo no me acuerdo ahorita. A ver, recuerden ustedes cómo es. A los teachers se nos borra la memoria por ratitos. No, I don't. Ay, no sé. No sé. Ahí ustedes. Van ustedes ahí. Miren, gracias al compañero Eric, pude averiguar cuáles eran los problemas de mi internet y ahora ya tengo una red que llega hasta mi computadora que yo solita instalé el día de hoy. Todo un IT, teacher. Todo un IT ahí tirando esos cables todos feos por el techo. Pero ahí están, ahí, hasta aquí llegan. No tuve que pagar, por cierto, Erika. Porque los del internet vinieron a arreglarme lo que se me reventó hace, ¿qué? Hace como 5 días se me reventó el cable del internet por un árbol. No me lo habían venido a arreglar. Yo le había hecho un remiendo, yo solita le hice un remiendo porque necesitaba dar clase. Me funcionó porque, miren, le di clase el jueves, fue el jueves. Y yo solita lo arreglé ahí. Y ahora les dije, miren, ya que se tardaron en venir a arreglármelo, déjenme cable. Y me lo iban a cobrar, pero me lo regalaron. Sí, ahí le dan de sobra, teacher. ¿Verdad? Ya tenemos aquí, ya estamos bien. Recuerden que es negativo, no me lo van a escribir tal cual está ahí ahorita. Don't y doesn't, claro. Pero ¿dónde? I don't live in my house. We don't. You sleep. No, ahí tenemos que hacer la negativa. Fíjense bien en cómo escriben las palabras. Watch. Watch. La persona me escribió esa tía al final. No va ahí. A mí me ha pasado,
que a veces aquí, por donde yo vivo, escriben así, miren. A ver si a ustedes les ha pasado también. Ay, qué bonito, se escucha el nombre en inglés. Escribámoslo así en inglés. El car wash. Car wash no sé qué. Y lo escriben así literalmente. Wash. Wash. Ok. No. Car wash. Así. Ok. La primera, ¿cómo les queda? Ajá. I don't live in my house. I don't live in my house. Con el apóstrofe. Segunda, ¿cómo les queda? We don't work in the factory. We don't. La tercera persona está viendo. Work. In the factory. Dígale que sí, la tercera persona es. Siguiente. She doesn't watch TV. She doesn't watch TV. She doesn't watch TV. She doesn't watch. Okay, y aquí TV. ¿Por qué ya no lleva este le y es? Porque ya la tiene la auxiliar. Mm-hmm. Correcto. You sleep every day. You don't sleep every day. You don't sleep. Sleep, recuerden esa. Siguiente. Y última. He doesn't play video games. He doesn't play video games. Pensé que me he equivocado. Ah, sí me equivoqué, ¿no? Porque me tiré que me equivoqué. Okay, very good. So, he doesn't play video games. Esta es la regla para la tercera persona. And this we have with the other people. Like you, I, we, they, know that. ¿Verdad? Recordemos, siguiente parte, siempre esta va en capital letter, mayúscula. ¿Bien? Ahora vamos a hacer preguntas con double H. Ayúdenme ustedes a recordar, ¿cómo es una pregunta con double H? Del presente simple. What do you do tonight? ¿Cómo? What do you do tonight? What are you doing tonight? ¿Qué estás haciendo hoy en la noche? Ahí hay un tiempo, Rosa. Oh my God. Hay un tiempo. Entonces no quiero tiempo yo, es algo rutinario. Where do you live? Where do you live? Yes, es así. ¿Dónde vives? Ok, no hay un tiempo para esto. Siguiente. How are you? How are you? Yes, eso es correcto. How are you? Solo que no vamos a escribirlo porque necesito que lleven el do, el auxiliar do. Pero sí, how are you es como un presente simple. Siempre contestar, I'm fine, I'm good, or I'm not. What do you watch? What do you watch? Ahí también. What do you watch? Ajá, ¿qué está, qué ves? What do you do? Yeah. What do you like? Yeah, what do you like? Where do you eat? ¿Cómo? Where do you eat? Where do you eat? Ahora, todos ustedes me van a contestar esas preguntas para ustedes mismos. Ustedes mismos hicieron esas preguntas. Así quiero que las contesten todas. ¿Cómo contestarían todas esas preguntas? A ver. I live. Voy a tomar una captura, esperen. A la one, two, and three. Ahí está. Ahora sí quedamos bonitos, creo. Ya no salí con el. ¿Sí salí siempre o no? No, yo creo que no. No importa, siempre se ve bien. Jackie, cierra. Tiene 10. Jackie, cierra. Ya les dije yo, ya la plataforma es la que califica. Por más que la chuleamos, no nos va a poner 10, nos quiere decir que bárbaro.
Lastimosamente. Así es la cosa. Yo sé. Gracias, gracias. Very good. Teacher, ¿puede proyectar la pantalla, por favor? Ahorita. Estaba diciendo el capitulero, el de I do, bitch, no llevaba el tú. Lo que estaba hablando, lo he pasado en la clase. I do, bitch, no llevaba el tú, bitch, ¿verdad que no? ¿O sí? No, sí, I go to the beach. Pero es que ahí no le está dando acción al otro verbo, sino que está diciendo que va a, y es el tú, es a, o para. Por ejemplo, cuando usted envía un regalo, dice from, su nombre, tú, y dice tú, así literalmente, T-O, para la persona. ¿En qué caso no llevaba el tú? Hubo una clase que dijo que no pusiéramos el tú. Como, por ejemplo, si dijeran I like to swim, en lugar de decir I like to swim, me gusta nadar, ustedes dirían I like swimming. I like swimming. Okay. Eso es así. Thank you very much. Yeah, you're welcome. A ver, ¿me están contestando esas preguntas para ustedes? Todos están contestando esas preguntas. Bueno, que ustedes hacen eso, voy a pasar la siguiente asistencia. La última. Manden eso, ahí queda grabado. Vamos a pasar la asistencia. Ana Trinidad Pérez de Guevara. ¿Trini ya no está? Sí, okay. Estoy. Bien. Presente. Andrés Estefanía Ramos Abarca. Astrid Lizeth Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Diga, ¿quién habló? Yo, se lo tengo que mandar al chat. Aquí, al chat de aquí, sí. Edwin de Jesús Aguilar, dije ahí. Edwin Jaciel López Sánchez. Yes, here. A ver, me confirman. Dinora Estela no está, ¿verdad? Dinora Estela Vázquez Sánchez, ¿o sí está? Sí, aquí estoy. Ah, ok, perfecto. Gracias. Disculpe. Edwin Jaciel López Sánchez. Yes, Melilla Mileta Ayala Díaz. Present. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Ítalo. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. Carla María Chitas Portillo. Irma Susana Luna. Okeli de Jesús Eméstica Carranza. Present. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Maya. Present. Joana Celina González de Vanegas. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Jessica Roxana present Cortés teacher. Ortega. Present, teacher, me oyó. Sí, sí. Luego regreso, después de la oración me perdí. Present, okay. Voy. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. Ahí está, bien. Jessica, sí, ahí está. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present.
Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y Eric Jonathan Cornejo Lemos. I'm here. Excelente. Estas preguntas que son de este tipo, con double-edged questions, se contestan, ¿verdad? Con respuestas completas. No simplemente es como, yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Estoy viendo aquí. Significa que si mañana hacemos una actividad con esas preguntas, ustedes la van a poder contestar fácilmente. Porque ya saben cómo contestarla, según lo que me han mandado al chat. Right? So, tomorrow we are going to have an activity. Vamos a tener una actividad mañana, así que vengan preparados para eso. Les voy a decir qué es, porque después lo agarran como tarea y están ahí en el chat. ¿Y cuál era la tarea? ¿Cuál era la tarea? Simplemente estudien el tema del presente simple, que eso vamos a estar viendo. Solo déjenme tomar una captura una vez más. Ok, please, please, camaritas encendidas ahí. A la one, a la two, a la one, two, three. Arréglense el pelo, que no les quede de alfalfa como me había quedado el mío. Déjenme ver si guardé esta captura o no la guardé. Pues sí, la guardé. Ok, ahí vamos. A la one, a la two, a la one, two, three. No, sí, bien guapo y bien guapas quedan. Y yo no necesito ganar puntos, ven, o sea que sí lo digo de verdad. Ok, guys, that will be it for today. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase, que sería el día de mañana, ¿ok? Me acabó, teacher. No, mentira, mentira, mentira. Bye-bye, bye-bye. Have a good night, everyone. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye, see you tomorrow.